ciudadanos y visitantes de City Toy, de esta gran ciudad. Yo soy el cartero Paco, y estaba jugando una partidita a un juego de Super Mario Bros. ¿Os gusta Super Mario Bros? ¿Sí? A mí me encanta. Pues vamos al kiosco del señor Juan a ver si tiene alguna sorpresa de Super Mario Bros. Venga, acompañadme, vamos a ver si tiene alguna sorpresa. Muy buenos días, señor Juan. Hola, buenos días, cartero Paco. ¿Qué le trae por aquí? Señor Juan, verá usted. Estaba jugando a un juego, a un videojuego de Super Mario Bros. Y se me ha ocurrido. ¿Tendrá el señor Juan alguna sorpresa relacionada con Super Mario Bros? Y he venido a ver si tiene alguna. Pues de Super Mario Bros, déjeme pensar. Voy a mirar por aquí, que creo que tengo algo. Pues sí, cartero Paco. Mire lo que tenemos. Una colección de figuritas de Super Mario. ¿Qué le parece, cartero Paco? Señor Juan, pues tiene muy buena pinta. Me parecen muy interesantes, se ven muy bien hechas. ¿Las vemos? Sí, por supuesto, vamos a verlas. Tenemos un montón, tenemos 6 figuritas, 6 minifiguritas, 6 blisters con una figurita cada blister. ¿Qué os parecen? Tienen muy buena pinta, ¿eh? A mí me parece que van a ser chulos. Vamos con la primera, como no, con Mario. Vamos con Mario. Estos blisters nos han costado 2,99€. Y como podéis ver, tenemos 6, que son los 6 que aparecen aquí detrás, justo aquí detrás. Tenemos a Dixie Kong, Toad, Yoshi, Mario Fire, Donkey Kong y la princesa Peach. Comenzamos a abrir nuestro Mario. Vamos a ver por aquí, a ver si sale. Vale, y aquí lo tenemos. No es muy grande, pero está muy bien hecho. Es muy gracioso, es simpático. Este es Mario de Fuego, Mario Fuego. Es una habilidad que consigue Mario en el videojuego, en los videojuegos, al tocar una flor de fuego. Y le permite lanzar bolas de fuego que derrotan a casi todos sus enemigos. Incluso las puede utilizar debajo del agua. Está bien hecho, ¿eh? Ya sabéis que al final de este unboxing podéis votar por la figurita, la minifigurita que más os ha gustado. Votar por Mario con la habilidad Fuego, que por cierto tiene la gorra blanca, cambia de color cuando consigue esta habilidad. La gorra y la camiseta pasan de ser rojas a blancas, y el mono pasa de ser azul a rojo. Vamos a ver si se aguanta de pie. Pues sí, se aguanta muy muy bien. Ya sabemos que esto suele ser un defecto en las figuritas y minifiguritas que no están muy bien hechas. Esta se aguanta perfectamente de pie y nos sirve para decorar cualquier estantería. Muy gracioso, venga, lo dejamos aquí y vamos a por otro. Cartero Paco, ¿qué le están pareciendo a estas minifiguras de Super Mario? Señor Juan, pues me están gustando mucho. Lástima que solo son 6, tienen muy buena pinta, y quedan muy bien. Mire qué bien queda en City Toy, queda muy bien, Sí, queda muy bien. Vamos a por la siguiente. Sí, por supuesto, vamos a por la siguiente. Pues nuestro siguiente blister es de la princesa Peach, la princesa del reino de champiñón. Mirad qué chula que es. Vamos a abrirla, venga, vamos a abrirla rápidamente. Y la vemos. Ya sabéis que podéis votar por la minifigurita de este unboxing que más os guste en los comentarios. Si no lo decís, nos encantará leerlo. Aquí la tenemos. La princesa Peach. Mirad qué bonita que es. Con su vestido largo y rosa. Su cabello también largo y rubio. Muy chula. Con su coronita. Mirad qué graciosa la coronita. Además, la cara está muy bien hecha. Tiene muchos detalles. Mirad qué ojos más bonitos. La princesa Peach apareció por primera vez en el videojuego Super Mario Bros. De NES, de la Nintendo de 8 bits. Y al principio se llamaba Princesa Toad Toll y tenía el pelo castaño. Luego pasó a rubio y el nombre se lo cambiaron a Princesa Peach en el videojuego de Super Mario 64. La princesa Peach gobierna el reino de Champiñón y de su padre no se sabe nada. En el reino de Champiñón habitan los Toads. Es el personaje femenino de videojuegos más reconocido de todo el mundo. ¿Qué os parece? Ya sabéis que podéis votar por Princesa Peach en los comentarios. ¿Vamos a por otro? Venga, vamos a por otro. La dejamos junto a Mario. ¿Hacen buena pareja? Decidlo en los comentarios. Cartero Paco, ¿qué le ha parecido la princesa, nuestra segunda figura? Señor Juan, muy, muy bonita. Está muy, muy bien hecha, con mucho color. Tiene los ojos preciosos. ¿Vamos a por la siguiente? Sí, vamos a por la siguiente minifigura. Y nuestra siguiente minifigura es de Yoshi. Su primera aparición fue en Super Mario World de Super Nintendo y era como el guardaespaldas de Mario, Atacaba con la lengua. Salía de un huevo, rompíamos un huevo, encontrábamos un huevo de Yoshi, que Yoshi, por cierto, es una especie, hay muchos Yoshi. Rompíamos el huevo, salía Yoshi y iba atacando con su lengua. Vamos a abrirlo. Venga, vamos a abrirlo.
A ver. Es muy bonito, este es un Yoshi de color verde. Y aquí tenemos a Yoshi. Hay un montón, porque Yoshi es una especie y hay un montón de dinosaurios de diferentes colores. Tenemos en rojo, amarillo, morado, verde, azul, rosa. Hay un montón. Yoshi, el que, bueno, este en concreto, que es el compañero, el amigo de Mario, es el único de su especie que habla y ayuda a sus amigos, a sus hermanos, a defender su tierra de los invasores. Yoshi apareció por primera vez en 1990 y luego más adelante salió su propio videojuego. El primero fue tipo puzzle y luego ya aparecieron otros como Yoshi Story y muchos más. El rival de Yoshi es Bowsy y otra curiosidad es que Yoshi en japonés significa bueno o amable. ¿Qué os parece Yoshi? Ya sabéis que podéis votar por Yoshi en los comentarios. Vamos a ver si se aguanta bien. Sí, perfecto. Nuestro peculiar grupo sigue creciendo. ¡Ah, señor Juan! ¿Qué le ha parecido Yoshi? Pues a mí, cartero Paco, la verdad es que Yoshi me encanta. Es un personaje entrañable. Además, su nombre significa bueno y amable y esto me parece estupendo. ¿Vamos a por el siguiente? ¡Ah, sí, sí! Vamos a ver la siguiente minifigura, ¡vamos! Y nuestra siguiente minifigura es nada más y nada menos que Donkey Kong. Mirad qué chulo que es. Es, para mí, creo que es una de las más chulas, ¿eh? Vamos a verla, pero yo creo que será una de las más chulas. Vamos a abrirla. A ver, por aquí. Se nota que pesa más y que es más grande. Claro, es el gorila gigante. Y aquí tenemos al impresionante Donkey Kong. Mirad qué chulo que es. Esta figura es muy chula, ¿eh? Es la más grande y tiene muchos detalles. Me encanta esa corbata roja. Mirad cómo destaca. Es chula, chula, ¿eh? Donkey Kong apareció en 1981 en las máquinas recreativas. Seguro que conocéis el videojuego en el que Mario... Bueno, apareció a la vez que Mario, ¿eh? En el que Mario tenía que rescatar a su novia Pauline de las garras de este gorila que la había secuestrado. Y Mario iba subiendo, saltando barriles y bueno, tenía que rescatar a su novia. En el 83 ya apareció Donkey Kong Jr. Hay tres Donkey Kongs diferentes. Tenemos Donkey Kong, luego está el hijo de Donkey Kong y Donkey Kong Jr. El actual, el que nosotros vemos ahora mismo en los videojuegos, es pues eso, el nieto de Donkey Kong. Es Donkey Kong Jr. Lo dejamos con sus compañeros. Mirad qué diferencia de tamaño, ¿eh? Es sin duda el más grande de toda la colección. ¡Ah, señor Juan! A usted es el que más le gusta, ¿verdad? Sí, no lo niego. Donkey Kong es el que más me gusta. Muchos ya sabréis por qué. ¿Habéis visto Mikeltube? Pues seguro que atáis cabos. ¿Vamos a por el siguiente? Sí, sí, vamos a por el siguiente. Venga, vamos a por el siguiente. Y nuestra siguiente minifigura es la de Toad. Mirad, vamos a verlo. Es chiquitito, parece bastante pequeñito. Bueno, en el videojuego también es pequeñito. Y ya solo nos faltará uno, ¿eh? Después de Toad ya tenemos casi los seis. Vamos a abrirlo, va. Abrimos por aquí. Lo sacamos. Creo que es el más pequeñito de toda la colección. Sí, sí que lo es. Ya está, ya lo tenemos. Y aquí tenemos a Toad, que es una especie de niño así un poquito infantil, ¿no? Es una persona así un poquito infantil con un gorro de champiñón. Toad, aparte de ser el nombre del personaje, Toad, igual que Yoshi, es el nombre de su especie. O sea que hay muchos Toad que viven en el reino, son los habitantes del reino de Champiñón, donde la princesa Peach es la reina. Este en concreto, Toad, era el, bueno, el sirviente o el que cuidaba a la princesa Peach. En Super Mario Bros., en su primera aparición, que fue en Super Mario Bros., lo podíamos encontrar al final de los 7 primeros castillos y siempre nos decía aquella frase de "Lo siento, Luigi y Mario, pero la princesa no está aquí", así que teníamos que seguir buscando en el siguiente castillo. Toad o gente champiñón, que también se le conoce como gente champiñón, son muy... pues son como Yoshi, son muy buenos y amables. Estamos viendo el personaje más chiquitito justo al lado del más grande de la colección. Digo chiquitito de tamaño, porque carisma, Toad tiene mucho carisma. Y nuestra última figura es la Dixie Kong. Es una pequeña chimpancé. Vamos a abrirlo y a verlo. Es muy graciosa. Ahora lo veréis. Aquí de tamaño es, bueno, es la segunda más chiquitita. Esta jovencita chimpancé apareció por primera vez en 1995 en el videojuego Donkey Kong Country 2, donde secuestraban a Donkey Kong. Y tanto ella como su primo Diddy Kong, pues iban al rescate. Podíamos elegir a ambos personajes. Íbamos al rescate de Donkey Kong. Es una jovencita con el pelo largo y rubio. Mirad qué cola más larga. Viste de rosa, una gorrita rosa, una camisa rosa. Siempre viste igual.
Es muy graciosa, está muy, muy, muy bien hecha, ¿eh? Mirad los ojitos verdes, qué bonitos son. Lleva unos pendientes azules. Los ojos son, están muy bien hechos, está muy bien pintada. Estas figuritas en general están muy bien. Va con la manita en alto, así como si la llevara Donkey Kong de la mano. Y con esta completamos la serie, completamos la colección. Uy, cuidado que esta es la única que me está dando problemas para que se aguante de pie, ¿eh? Ya sabéis que podéis votar por una de estas figuritas en los comentarios. Votar por la que más os guste. A ver qué figurita es la más votada y gana este unboxing. ¡Ah! Señor Juan, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿verdad? Sí, sí, cartero Paco, hasta aquí nuestro unboxing de hoy. Ya sabéis, si os gustan las figuritas de Super Mario, dejad vuestro like y haremos más unboxing, buscaremos más figuritas para hacer más unboxing y os mostraremos más figuritas de Super Mario Bros. ¡Ah, sí, sí! Y además ya sabéis que si queréis ser ciudadanos de CityToy, es muy sencillito, solo tenéis que suscribiros. Sí, formaréis parte de esta gran ciudad y si además le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. Sí, sí, no os perdéis ningún vídeo de CityToy, veréis todos los vídeos. ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós, adiós! ¡Un abrazo! ¡Adiós, adiós!